¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a esta rueda de prensa de la Cátedra Alfonso Reyes del Tecnológico de Monterrey, aprovechando ahora sí que las ventajas que da la virtualidad y la transmisión a distancia. Nos reunimos desde aquí con colegas periodistas desde Monterrey, con nuestros invitados, que son ustedes para este día de hoy dialogar con la doctora Ana Laura Santamaría, directora de la Cátedra Alfonso Reyes, donde se va a abordar qué es lo que está previsto para nuestras actividades, que prácticamente está iniciando bajo este concepto, esta temática que se propone: narrativas del fin del mundo, nuevas utopías para un mundo nuevo. Como en otras ocasiones, están convocadas personalidades nacionales e internacionales del debate de las ideas, del diálogo, de la cultura, de la literatura y, por supuesto, sumándonos a las actividades de la edición de 30 aniversario de la Feria Internacional del Libro de Monterrey. Para proceder a revisar a detalle nuestra programación, les dejo con Ana Laura, que está aquí para darnos la bienvenida. Muy buenos días, Ana Laura. Muchas gracias, Pepe. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a esta rueda de prensa. Efectivamente, este semestre, pues hemos querido estar reflexionando sobre un tema que está presente en nuestras preocupaciones, en nuestras ocupaciones y que nos involucra de una manera, digamos, integral. Es un tema que vamos a mantener durante todo el año, tanto este semestre que está comenzando como el siguiente semestre. Queremos estar reflexionando sobre cómo los seres humanos hemos imaginado el fin del mundo. Es decir, la idea del fin del mundo nos acompaña prácticamente desde los orígenes, ¿no? Desde los orígenes, la propia idea de creación del mundo va acompañada de su propio colapso, ¿no? Esto ha estado en el imaginario y en el inconsciente colectivo de prácticamente todas las culturas. Sin embargo, parece que pocas veces como ahora, debido a la crisis climática, tenemos una aproximación tan cercana a una experiencia del fin del mundo. Y queremos hacer, por un lado, una revisión histórica de esas narrativas del fin del mundo que nos han acompañado como civilización, como una reflexión profunda sobre cómo podemos imaginar un mundo nuevo y cuál es la forma en la que deberíamos reconfigurarnos culturalmente como civilización humana en relación con los otros seres vivos y en relación con el planeta. Entonces, creemos que esta crisis climática, que la experiencia de la pandemia que todavía estamos viviendo, nos llevan a reconfigurar nuestra propia concepción como seres humanos y como cultura. Sobre esto queremos reflexionar y hemos, como suele hacerlo la cátedra, pues convocado a voces que resultan potentes, que son enriquecedoras para reflexionar sobre esto. Nuestras actividades comienzan mañana. Mañana miércoles iniciamos con una actividad que tenemos en conjunto con el Centro de la Dignidad Humana, de la Vicepresidencia de Inclusión del Tecnológico de Monterrey, y se trata de una reflexión sobre las masculinidades. O sea, creemos que un punto fundamental para imaginar un mundo nuevo y una nueva forma de relacionarnos pasa por una construcción de masculinidades mucho más abiertas y liberadoras, mucho menos reforzadoras de los estereotipos patriarcales, mucho menos tóxicas, sino mucho más liberadoras y abiertas. Y para esto hemos convocado a Michael Kimmel. Michael Kimmel es sociólogo, antropólogo, y tiene un libro que pues ha sido todo un bestseller, se ha leído muchísimo, que se llama Guyland. Y este libro habla sobre los rituales de paso que todavía en la actualidad realiza la juventud, particularmente en Estados Unidos, para considerarse, ¿no?, culturalmente como hombres, este paso de los jóvenes a los hombres, que remite a formas de violencia y a formas de toxicidad enormemente fuertes.
Entonces, a partir de esta visión, él plantea cómo los privilegios son invisibles para quienes tienen los privilegios y cómo no es posible construir una sociedad abierta, horizontal, hospitalaria, mientras se sigan construyendo este tipo de masculinidades. Entonces, pues vamos a tenerlo en una conferencia mañana a las 13:30 horas. Es una conferencia presencial que se realiza desde la Sala Mayor del Campus Monterrey, pero que se va a transmitir en vivo a través de nuestras redes sociales, de la propia red social TechLife del Tecnológico de Monterrey. Es un tema prioritario para la institución, esta reflexión. Y bueno, por una indicación del propio invitado, nos ha pedido que la conferencia solamente va a permanecer el día de mañana. Entonces, la invitación para que la sigan mañana, miércoles 17 de agosto, a partir de las 13 horas será en vivo y quedará ahí durante todo el día. Y bueno, hemos pensado que esta conferencia nos va a dotar de algunas herramientas conceptuales para reflexionar sobre la masculinidad y que sería interesante contrastarlo con un discurso literario. Y entonces pensamos con una narrativa literaria, pensamos en un texto de la escritora mexicana Josefina Vicens, que es una especie de cuento largo, novela corta, esto que le llaman novel, que junto con el libro vacío, pues hizo de Josefina Vicens una referencia literaria para las letras mexicanas que se llama Los años falsos. Entonces, estamos convocando a las y los estudiantes del Tecnológico de Monterrey a que lean esta novel de Josefina Vicens, esta historia de este joven, qué significa esta idea de los años falsos, y tengan la referencia del marco conceptual que nos va a dar Kimmel mañana. Y los estamos invitando a una especie de taller literario, un taller de análisis, donde precisamente va a participar Inés Sáenz, que es la vicepresidenta de inclusión y doctora en literatura hispánica. Esto hay que hacer un registro previo, pero está abierto a todo el público. No es necesario ser estudiante del Tecnológico para participar. Nosotros vamos a distribuir la liga donde se puede registrar de manera gratuita y participar con nosotros en esta reflexión literaria que incluye el marco conceptual de Kimmel. Esto va a ser la siguiente semana, el miércoles 24 de agosto, a las 10 de la mañana. Y después pondremos esta grabación a disposición de todo el público como solemos hacerlo. Y bueno, tendremos nuevamente la Feria del Libro presencial. La Feria del Libro va a ser su propia rueda de prensa en unas semanas más, pero nosotros queremos compartirles de qué manera la cátedra va a colaborar con esta Feria del Libro que vuelve a la presencialidad y que tendrá también algunos eventos de carácter híbrido, ¿no? Habrá algunos eventos donde tendremos a los invitados de manera virtual. Creemos que si un aprendizaje hemos tenido de la pandemia es que la virtualidad nos posibilita la comunicación y queremos seguir aprovechando esta posibilidad, aunque la enorme cantidad de eventos que tendrá la feria serán presenciales. Y bueno, en la Feria del Libro vamos a tener esta conferencia que será parte de la inauguración de la feria con Beatriz Pastor, que es consejera de la Cátedra Alfonso Reyes de Dartmouth College, que ella está totalmente involucrada en cómo pensar las nuevas humanidades y por qué las nuevas humanidades tienen que estar en diálogo con la ciencia. Y ella además ha estudiado y es conocida por su famoso libro El Jardín del Peregrino y por estudiar las utopías del Nuevo Mundo desde que se da, digamos, en 1492, ¿no? ¿Qué utopías animaron la construcción del Nuevo Mundo? Y ahora está trasladando estos conocimientos al pensamiento de las nuevas utopías para imaginar un nuevo mundo. Su conferencia se llama ¿Es razonable imaginar nuevas utopías para construir un nuevo mundo? ¿Tiene cabida, no? ¿Es dable? ¿Por qué? Y entonces, bueno, esta será una conferencia importante de manera presencial que tendremos ahí el sábado a las 4 de la tarde. Después vamos a tener una conversación
con Alejandro Poiré, que es el decano nacional de la Escuela de Ciencias Sociales del Tecnológico de Monterrey, en diálogo con Federico Reyes Heroles, que es también consejero de la cátedra y que, como ustedes saben, es politólogo y escritor, y que es uno de los defensores y de los teóricos, digamos, contemporáneos sobre el liberalismo. Si una de las amenazas que vivimos ahora pasa por las diversas formas de autoritarismo y cómo pensar el liberalismo ahora, y si el liberalismo, ¿no?, que es ese viejo valor del siglo XIX, puede ayudarnos para pensar un nuevo mundo en el contexto en el que nos encontramos en el siglo XXI. Después tendremos una mesa en homenaje a Elena Poniatowska, en la que van a estar participando tres consejeras de la Cátedra Alfonso Reyes, que están relacionadas con la literatura. La propia Beatriz Pastor, va a estar Sara Pot Herrera, que se integra como consejera a la Cátedra Alfonso Reyes, y Liliana Weinberg, que es de la Academia Mexicana de la Lengua, profesora emérita de la UNAM y también consejera nuestra. Entonces, creemos que es muy importante reflexionar sobre lo que ha contribuido Elena Poniatowska ahora que está cumpliendo sus 90 años, pero particularmente la forma en la que ha hablado de otras mujeres y de qué mujeres ha hablado. Entonces nos va a hablar no solamente de su personaje, ¿no? Doña de Jesús Apalancartes, ¿no? De Hasta no verte, Jesús mío, sino también de sus libros como Tinísima, como Leonora, ¿no? Sobre las mujeres que ha escrito Elena Poniatowska es que van a hablar nuestras consejeras. Creemos también que es importantísima esta conversación sobre las mujeres que han construido el México que somos. Después tendremos una conversación también entre Coral Aguirre, que es escritora, investigadora también y una reyista muy importante que está con nosotros aquí en Monterrey, con Javier García Diego, que fue presidente del Colegio de México y que ahora dirige la Capilla Alfonsina en la Ciudad de México, que es consejero nuestro y que acaba de editar un libro que se llama Solo puede sernos ajeno lo que ignoramos, que es como la biografía más completa que se ha hecho sobre Alfonso Reyes, tomando en cuenta muchos de sus episodios, digamos, cotidianos, humanos, y la conversación va a ser sobre Alfonso Reyes de carne y hueso. Un poco la idea es desmitificar la figura y hablarnos del ser humano con sus sombras, ¿no? No solo desde sus luces, sino también desde sus sombras, de la forma en la que se relacionó con las mujeres y tener una visión crítica también sobre el enorme personaje que fue Alfonso Reyes. Tendremos también una conversación literaria sobre las memorias de Julio Ortega. Él va a estar dialogando con Juan Luis Cebrián, que pertenece a la Real Academia de la Lengua en España, que fue el presidente y fundador del Grupo Prisa, presidente y fundador del periódico El País, un periodista importantísimo, ¿no?, en el mundo hispanoamericano, y va a estar dialogando con Julio Ortega sobre sus memorias, que son una delicia porque Julio Ortega pues convivió prácticamente con todos los escritores que hicieron en el mundo hispano la literatura de la segunda mitad, digamos, del siglo XX. Entonces, contar anécdotas de cómo conoció a Borges, a Cortázar, a Rosario Castellanos, ¿no?, lo mal que cocinaba. Serán anécdotas muy cotidianas y muy divertidas que están en su libro y que vamos a tener en ese evento. Al día siguiente, el domingo 9, tenemos un par de eventos en este semestre con Punto Blanco, que como ustedes saben, Punto Blanco es un espacio para la meditación y para la reflexión desde la espiritualidad, desde visiones de la espiritualidad diversas, plurales. Y aquí hemos convocado juntos, Punto Blanco y la Cátedra, a Patricia Patty Ruiz Corzo, que es esta mujer excepcional, sensacional, que era maestra de violín y se fue a vivir a la Sierra Gorda y tiene ahí como una activista del ecologismo y tiene ahí, digamos, una comunidad que quiere construir una sociedad diferente con una diferente relación
con la naturaleza, no desde el sujeto que controla la naturaleza, sino desde el que se sabe, desde las que se saben que somos parte de ella. Entonces vamos a tener este diálogo virtual dentro de una de las salas de la Feria del Libro con Patty Ruiz Corso, que por cierto acaba de entrar al Paseo de la Mujer, que está aquí en Monterrey, en el Parque Fundidora, donde cada año se incluyen a mujeres importantes de la historia de México. Ella es una de las primeras mujeres vivas que está reconocida en el Paseo de la Mujer, en el Parque Fundidora. Después tendremos otro tema que consideramos muy relevante, aprovechando la presencia de Juan Luis Cebrián como académico de la Real Academia de la Lengua Española. La Real Academia está realizando una investigación muy interesante sobre el uso del español en la inteligencia artificial. Es decir, parecería que en el mundo de la inteligencia artificial todo lo tiene cooptado el inglés, pero hay ahí unos movimientos muy interesantes sobre cómo participa el español y cómo al mismo tiempo la inteligencia artificial reconfigura el español. Entonces vamos a tener esta conversación, si se dan cuenta casi todo va en este tono conversacional, con la directora de la carrera de Letras Hispánicas del Tecnológico de Monterrey, que es Citlali Riveros. Va a estar conversando la directora con Juan Luis Cebrián sobre la lengua española y la inteligencia artificial. Y después, ya para dar realmente así en el toque, en el punto que nos interesa muchísimo sobre las narrativas del fin del mundo, pues le hemos pedido a la filósofa que solemos tener con nosotros en octubre, Amelia Valcárcel, que es vicepresidenta del Museo del Prado, a que nos dé un seminario de 2 días, también es abierto a todo el público, solamente pedimos un registro previo. Va a ser un seminario el lunes 11 y el martes 12 de octubre, en los salones de la feria. El seminario se llama Apocalipsis, Imágenes, Músicas y Relatos para el Fin del Mundo. Y lo que ella va a hacer es este recorrido histórico a través del mundo del arte sobre cómo se ha representado el fin del mundo, cómo ha participado la música también en esta configuración, en esta representación y cómo se ha relatado. Obviamente va a tomar algunos ejemplos de esta historia del pensamiento. Creemos que será un seminario muy, muy atractivo. Después tendremos la visita también virtual junto con Punto Blanco, que hace esta exploración sobre espiritualidades, sobre diversas narrativas que no son tan nuevas, pero que sí son divergentes, digamos, del logos instituido. Y tenemos esta visita virtual de Eugenio Caruti, que es un antropólogo, profesor de la Universidad de Buenos Aires, físico también, y que también tiene un profundo conocimiento sobre la astrología, y tiene un libro muy interesante que se llama Inteligencia Planetaria, donde hace un planteamiento que nos interesa muchísimo, que es cómo fortalecer, desarrollar la inteligencia vincular, ¿no? Él parte de que hemos desarrollado nuestra inteligencia tecnológica, de sujetos que controlan los objetos, pero hemos desarrollado poco nuestra inteligencia de sabernos en vínculo con las otras, con los otros seres vivos y con el planeta en general. Entonces, concebirnos como seres en vínculo rompe, digamos, esta visión del sujeto controlador para tener un sujeto o un vínculo, más bien un ser en vínculo mucho más abierto a la escucha. Y frente a la amenaza que estamos viviendo, ¿no?, de la crisis climática, donde no queremos vernos como naturaleza, él dice, tenemos que entender que quien observa es también parte de lo observado, ¿no?, que no nos es ajeno lo observado. Y a partir de ahí plantea, digamos, otra forma de relacionarnos y de construir cultura. Entonces, bueno, es una conferencia que nos interesa mucho, que será también de manera virtual. Y vamos a estar participando en el cierre de la feria con la presencia de Gustavo Ariel Schwartz, que es físico y que tiene un trabajo muy interesante, un proyecto llamado Mestizajes, donde lo que él plantea es que la interdisciplina entre lo que conocemos tradicionalmente como humanidades, es decir, la filosofía, la literatura, la historia, en diálogo con la ciencia, con las llamadas ciencias duras, la física, la biología, la química y el arte,
esa interdisciplinariedad ahora se vuelve urgente, indispensable para imaginarnos en el mundo. Entonces, en este proyecto de mestizajes ha convocado a, pues son como más de 100 escritores, investigadores, entre ellos está, por ejemplo, Jorge Volpi, está también Siri Husvedt, ¿no?, a conversar sobre este diálogo entre neurociencias, biología, física y cuestiones como la novela policiaca y el método científico, las neurociencias, la creación de metáforas, ¿no? Y tiene un libro muy importante que se llama Nodos, que es el resultado de este proyecto de mestizajes. Y va a estar dialogando ahí con el decano de posgrado de la Escuela de Humanidades y Educación, que es Roberto Domínguez. Va a estar dialogando sobre este libro, Nodos, y el proyecto de mestizajes. Y aprovechando que viene a Monterrey, si viene presencial, pues nos va a dar un seminario y va a estar en diversos campus del Tecnológico de Monterrey. Va a iniciar aquí, en Monterrey. Nos va a dar una sesión, una primera sesión del seminario, que es sobre metáforas y narrativas, ficciones que crean realidad. Entonces, esto nos plantea todo un tema sobre qué es la realidad y qué dice la física cuántica respecto a la realidad y cómo la metáfora configura realidad, ¿no? Después va a dar una sesión, se irá a la Ciudad de México y va a hablar sobre biología y humanidades. Va a hablar particularmente sobre la rendija que hay entre la biología y la cultura, él lo ha llamado así. Se irá a Querétaro y allá va a hablar sobre el universo de los datos como una nueva manera de percibir el mundo. También es un tema que nos ha interesado. El semestre pasado, recordarán, en las jornadas de feminismos estuvimos hablando también sobre el mundo de los datos y el feminismo, las llamadas humanidades digitales, todo el mundo de la información y qué es lo que privilegian, qué no. Entonces, bueno, el mundo de los datos y una manera, nueva manera de percibir el mundo. Y finalmente va a cerrar en Guadalajara con las neurociencias. Memoria, imaginación y creatividad, neurociencias y literatura. Cómo pensar en las conexiones flexibles del cerebro que resultan creativas. A grandes rasgos, este es nuestro programa. Estamos convocando también a un concurso de ensayos y videoensayos sobre la obra de Elena Poniatowska. Queremos que para cada feria del libro, tener a una autora o un autor que lo lean los estudiantes de manera, digamos, masiva y que se apropien de esa obra y después generen ensayos o videoensayos para celebrar la obra de ese personaje. En este caso, el personaje es Elena Poniatowska. Creo que hay que celebrarla en vida desde sus aspectos literarios, lo mucho que ha dado a la literatura. Entonces estamos convocando a este concurso de ensayos y videoensayos cuya premiación haremos durante la feria. Entonces, esta es, digamos, nuestra programación. Como siempre, todos los eventos son gratuitos, todos los eventos se transmiten, incluso los presenciales, se transmiten a través de nuestras redes sociales, integrarán después nuestra biblioteca, con excepción del evento de mañana, que solamente podemos tener, digamos, de manera para exponerlo el día de mañana. Después lo tendremos que retirar de nuestras redes sociales. Pero todos nuestros eventos son gratuitos, abiertos a la comunidad, y vamos a continuar ahondando sobre este tema el próximo semestre. Queremos hablar de cine también, de cómo el cine ha abordado el tema del fin del mundo, de otras narrativas literarias. Queremos hablar más de estos aspectos, digamos, propiamente ecológicos y de crisis climática. Queremos ahondar en esto también durante el próximo semestre. No sé si tengan ahora preguntas o comentarios, con mucho gusto. Voy a dejar de compartir la pantalla y les vamos a hacer llegar este material junto con las semblanzas de las invitadas e invitados. Se los haremos llegar con mucho gusto a quien nos lo solicite. No sé si haya preguntas a través del propio Facebook, si nos puede ayudar ahí Javier, o Pepe y Elena. Con nosotros, sí, Elena, adelante, dinos. Sí. Yo tengo una pregunta. ¿Elena Poniatowska va a estar aquí en la Feria del Libro?
Eso lo va a confirmar la organización de la Feria del Libro en unas semanas más, cuando dé su programación, nos lo va a confirmar. A nosotros lo que nos corresponde, digamos, es homenajearla con nuestras consejeras y hacer este concurso sobre su obra. Su presencia la confirmará la dirección de la Feria del Libro próximamente. Ok, perfecto. Irmidalia de Hora Cero justamente también nos comentaba que estas conferencias ella las percibe como que el tema del fin del mundo del que se han desprendido tanta cantidad de literatura y de teorías puede darle un punto de encuentro para verlo de manera más objetiva y nos sugiere de hecho que si se puede considerar abordar, hablar las recomendaciones literarias para que los estudiantes tengan más claridad sobre los argumentos que rodean al tema a través de redes sociales, el cine, la música, que tú ya mencionabas, Ana Laura. De alguna manera están ya los profesores del área de humanidades, que está en su segunda semana de clases este semestre, preparados o abordando cómo van a encauzar a sus alumnos. Sí, así es. Estamos ahorita, creemos que el seminario de Amelia Valcárcel nos va a dar un marco muy importante de referencia sobre el cual queremos ahondar el próximo semestre para ahondar en más literatura del fin del mundo y otras narrativas, ¿no? Como por ejemplo el cine. Estamos ahorita iniciándonos con esto y creemos que este seminario será como el primer paso, ¿no? El marco de referencia para profundizar más. Sí. Y el otro punto que nos preguntan acá por Facebook es la dualidad que va a haber, si van a ser transmitidas las conferencias usualmente como redes sociales. ¿Podrías abordar cómo vamos a manejar la hibridez en lo presencial y en lo virtual? Sí, así es. Bueno, las conferencias que son virtuales las haremos como los solemos hacer. Vamos a estar transmitiéndolas por nuestras redes sociales, por Facebook, por YouTube. Y en algunos casos, ¿no? Habrá gente presencial, digamos, viendo la transmisión desde las salas de la Feria del Libro. En el caso de los eventos presenciales, en ese mismo momento, como lo hemos hecho también tradicionalmente, vamos a sacar la señal para las redes sociales. Entonces, todos nuestros eventos van a poder seguirse a través de Facebook y del canal de YouTube de la cátedra. Todos. Perfectamente. No sé si entró alguna otra pregunta. Elena tiene la mano levantada. Sí, también quería preguntar, de todos los eventos que se hicieron, ¿cuáles son los más relacionados a las narrativas del fin del mundo? Sí, fundamentalmente lo que decía que creemos que es lo que nos abre, digamos, el panorama es el seminario con Amelia Valcárcel, ¿no? Creemos que este seminario nos pone, digamos, nos pone delante del tema y nos lo permitirá ampliar. Y que otros de nuestros eventos lo que nos están ayudando es a detonar la imaginación para las nuevas utopías, como es el caso de la conferencia de Beatriz Pastor, ¿no? Podemos imaginar ahora nuevas utopías, ¿desde dónde? ¿Cuáles son las herramientas para imaginar estas nuevas utopías? Así también sobre estas nuevas utopías versarán estos eventos que tenemos con Punto Blanco, con Patty Ruiz Corzo, esta relación diferente con la naturaleza, con Eugenio Caruti, cómo concebirnos como seres en vínculo, y también las nuevas utopías parten de la interdisciplinariedad de Gustavo Ariel Schwartz, ¿no? Esto también creemos que es muy importante para construir el nuevo mundo. Entonces, son dos tiempos, digamos, la reflexión sobre cómo hemos visto el fin del mundo, por un lado, que será fundamentalmente con Amelia Valcárcel, y estamos por confirmar tal vez un evento más propiamente sobre narrativas del fin del mundo, que ya se los haremos saber. Y por el otro lado, cómo imaginar las herramientas para imaginar un mundo nuevo donde
tiene que ver con lo que plantea Gustavo Ariel Schwartz, con lo que plantea Beatriz Pastor, con lo que plantea Patty Ruiz Corso, Eugenio Caruti, y mañana sobre nuevas masculinidades también Michael Kina. Estoy checando en Facebook si hubiera alguna otra pregunta más. Óscar Treviño nos pregunta para tratar de comunicarse, en participar en el seminario y en eventos futuros sobre las visiones en el cine, de qué manera se puede participar como ponente. Te sugerimos el correo de la cátedra para ponerse en contacto con nosotros, cátedra@itesem.com. Instituto Tecnológico y Superior de Monterrey, su abreviación, .mx, para mantener el contacto y tener vinculación. También nos puede enviar un inbox en el Facebook de la cátedra, donde nos proporcione su correo y nosotros con mucho gusto también entramos en contacto con él. Si nos envían un inbox, también si hay interés en inscribirse al seminario, también nos pueden enviar un inbox. Y salvo otra cosa ocurra, seguimos en contacto. La rueda de prensa queda online en su versión de Facebook. Agradecemos a Ana Laura y a todo el equipo de la cátedra las facilidades para esta transmisión, a los colegas de medios de comunicación que nos están acompañando actualmente en vivo por Zoom, por Facebook, por nuestras plataformas, y quedamos al pendiente de nuestra programación y nos veremos nuevamente para la conferencia de mañana. Recordando que se transmitirá en vivo y la conferencia de Gaila podrá ser consultada en nuestras redes sociales solamente mañana, durante el miércoles 17 de agosto, a petición de la editorial que distribuye los derechos de autor del libro, que solamente nos permite tenerla estas 24 horas. Muchísimas gracias a todos.